Soy esclavo de este género, celebro a diario. Será que mi cerebro se enamoró y ahora es necesario. Estoy en un grupo de rap, somos músicos y más bien como que todos se juntaron para escribir y solamente eso. Ver a un niño enfermo y aquí adentro, ver a un niño sano afuera, para mí es diferente. Entonces estas habilidades ahorita de interactuar con los niños, de hablarles bonito, que se dejen poner la mascarilla, que se dejen anestesiar, yo las he desarrollado aquí. Si no hubiera sido médico, la verdad, yo no creo que hubiera podido hacer eso. Y al ritmo del programa, si quieres yo la hago y te la metes. Ahorita estamos en Estudio Centinela. Sí, estamos en el lugar donde transmito un programa de radio, que es Tercera Llamada. Es una estación por internet, una estación abierta. Cada quien siempre tiene un periodo de trabajo de 8 horas, cuando mucho. Y nosotros tenemos periodos de 36 horas. A veces no comemos, generalmente cuando estamos de guardia, pues no dormimos, obviamente. Entonces, sí necesitamos un escape. El acercarme a la lectura fue algo más bien como que de mi mamá, porque yo estaba con mis amigos y era de vámonos a jugar fútbol y todo eso, pero cuando hacía tarea, mi mamá se sentaba conmigo a leer a un lado. Me leía o ya sea que yo leyera solo. Y poco a poco como que me dieron ganas de releer ciertas cosas y se hizo costumbre tener un libro en la mano en la calle también. Ya tenemos 4 hijos. En la noche iba a leerles. Mi esposa casi me mataba porque les estaba leyendo con efectos de sonido, ¿verdad? Entonces, mire, él iba a ordeñar sus vacas. ¡Mu! Eso no me gustó. Y sí, no, mis hijos muertos de la risa. A los 11 años empecé con la guitarra y a los 8 empecé con la mandolina y el tricordio. Si me voy a casar, me gustaría que mi esposo, no sé, le interesara la cultura, ya fuera músico, fuera, no sé, actor, escritor, pero que sienta algo de apreciación por el arte. Siempre cuando salgo de aquí me voy al gimnasio y hago más o menos como una hora de ejercicio, llego a mi casa, me baño, leo un rato, o no sé, me voy a correr, pero ahorita sí trato ya de darme un poquito más de espacio para mí. Por ahí leí que no se podía conocer uno mismo. Pero yo pienso que tienes como más fluidez inclusive en tu conciencia. Inclusive para hablar con tu voz interior nomás. ¡Ey! Voy a la esquina, se me antojó un lonche. Y hasta lo dices con más sabor. Hay gente que solo mira, no ve, menos aún observa. Entonces, esa es mi formación prácticamente. Si usted lleva a 10 personas diferentes a ver una película, cada uno saldrá con una impresión diferente de esa película. Cada persona tiene su individualidad, cada uno tiene sus cadaunadas, dice por ahí. Cuando uno habla de literatura, creo que tendría que entender que hay un sinfín de literatura. O sea, la dramaturgia es parte de la literatura, ¿no? Entonces, no son iguales, o sea, ni cerquita de ser iguales. Es que no son cosas inventadas de la nada, o sea, son cosas inventadas de lo que vivimos, ¿no? Entonces, efectivamente, una de las condiciones para cualquier director, actor o dramaturgo es tienes que vivir la vida, o sea, tienes que darte cuenta de lo que ocurre a tu alrededor, porque en un camión te puedes encontrar mil y una historias, ¿no? En cualquier lugar te encuentras mil y una historias. Yo siempre estaba muy traumado con Dante Alighieri, con La Divina Comedia, nada más que no he pasado del infierno.
cuando pusimos este café, decidíamos cómo lo íbamos a hacer, un café cotidiano o normal como los long, pero decidimos no poner música, ni pantallas, ni nada, poner un poco de libros, una sala de lectura, precisamente para, como una invitación, un espacio donde pueden leer los libros que tenemos nosotros, porque es la forma de pensar en nosotros y los que pueden tener los clientes. Y el proyecto de Lectobús, que es este, es una biblioteca móvil para fomentar el hábito de la lectura a niños, jóvenes, adultos, a quien se deje y quiera dejarse envolver en el mundo mágico de las letras. Vamos con nuestros libros y se los prestamos. Si ustedes ven y se fijan, la ambientación que tenemos ahorita es una ambientación pues al 100% lúdica. Nosotros creemos, los promotores de lectura creemos en el contagio. Entonces el otro nota que para ti esto es interesante, esto es padre, esto te emociona o esto te enoja o esto lo nota. Y entonces también quiere ver qué es lo que te enoja, te gusta, te emociona o te excita o lo que sea, ¿no? Así. Pues para mí, aparte pues de ser un negocio familiar, pues significa de alguna manera estar promoviendo la cultura. Exponemos todos los libros para que los niños lo empiecen a ver desde la vista, se enamoren de cada uno de los libros. Y empezamos a platicarles un cuento de mi parte, luego se los leemos otro cuento, actividades, juegos. Dentro de ese tiempo les damos un lapso que escojan un libro, el que ellos quieran, y se lo lleven a su casa. La siguiente semana regresamos para que nos regresen el libro y luego pues hace esta interacción de servicio de biblioteca móvil. Si yo leo un cuento sobre dinosaurios, tengo que también especializarme en hacer alguna actividad manual para los chicos para que se les quede más la información del libro. Es más que nada 50% el cuento o la historia que les cuentes y 50% lo que tu intelecto te da. Alguno le llegarás por un lado, otro por otro, según sus necesidades, y por eso es el acercamiento, por eso es el acompañamiento, por eso es conocerlo, ¿no? Te conozco, en qué momento estás, y entonces esto es lo que creo que te puede interesar. Hubo un momento muy bonito en mi vida en que, andando vagando, me dio hambre y dije, voy a comer algo. Me metí a una tienda de autoservicio, entonces me llevé mi comida, me llevé el libro y me fui a un parque, a un jardín, no me acuerdo, y comí leyendo y me fascinó el libro, pues, y no me levanté de ahí casi hasta que estuve a punto de terminar el libro. Entonces las lecturas que yo había hecho hasta ese momento me habían resultado algo pesadas, pero cuando leo a este hombre sentí que la literatura es otra cosa, pues sentí que la literatura la podía hacer cualquier persona, que podía hablar de cualquier persona sobre cualquier asunto. El libro era El extranjero, de Albert Camus. Mira, yo creo que la principal manera de relacionarse a un libro es en la infancia. Ya cuando alguien, a partir de los 12 años, no tiene esta cercanía con los libros, entonces vemos a un lector que podría estar perdido, que todavía se le puede recuperar, pero el importante momento para tener lectores es en la infancia, principalmente entre los 3 y 6 años de edad, cuando empiezan a relacionarse con la lectura. Vente a los libros. Traiga a sus niños. Un momentito de sano esparcimiento, tenemos talleres, visitas guiadas y es completamente gratis, ya no te cuesta nada. La biblioteca los espera con los libros abiertos. Bueno, aquí es el Centro Integral en Salud Mental de Tonalá. Los problemas más comunes aquí son el desempleo, la violencia familiar, es una situación económica muy deficiente, situaciones de vivienda improvisadas. Julia es muy activa, desde que estaba chiquita, ¿no? Es activa físicamente, es muy activa. Entonces, ella no la puedes tener, no le puedes decir, Julia, camina de la mano. Julia va así, brincando, o en zigzag, no puede. Tiene muchas energías. Yo tengo 4 hijos. Y de los 4 hijos, 2 de ellos los siento más inclinados hacia la lectura que los otros 2. A mí me habían comentado en un taller de literatura que tomé que había libros para cada situación, ¿no? Y que uno los agarraba sin saber y al momento de estar leyendo iba resolviendo sus dudas, ¿no? Tenían el sueño de tener un hijo médico, ¿no? Incluso también yo me era una de mis pasiones la ciencia y la biología y la anatomía, pero pues descubrí que era mejor el arte y
ya que tomé la decisión y se las comuniqué, no se opusieron, solo me cuestionaron, pero me apoyaron, me apoyan. El interés por los libros fue desde que estaba chiquita, entonces por eso me traje este libro. Este fue su primer libro, así de cuando estaba bebé, chiquitita, o sea, antes de un año, pues. Y era una onda al principio más para desarrollar como la vista, el oído, estimulación, ¿no? La mental estimulación temprana. Daban el ejemplo de Daniel Defoe en los individuos que están sufriendo algún problema económico, algún problema por falta de recursos, y si leían Robinson Crusoe, pues era como un caminito, pues, a seguir, de cómo una persona que llegó y no hay nada empieza poco a poco a agenciarse de cosas y a ingeniárselas de cómo salir de su problema. Si escribes o si compartes o si fomentas la cultura, también haces un bien. Puede ser igual de tangible que el de ayudar a la salud de alguien. Yo pensé que a lo mejor iba a tener problemas en la escuela por lo mismo, porque no puede estar así como sentada y le pica algo. Y con la lectura no. Se enfoca, pues, y está tranquila. Es como voy a leer y se tira así en su cama y es a leer. Además de todo, en el desayuno le servía comida para perros, en el que no. Está en la escuela y está en las clases y está en lo suyo, pues, poniendo atención. Creo que la costumbre de que ellos hayan visto toda su vida libros en la casa, periódicos, revistas, todo, los ha inclinado por la lectura. Por ejemplo, una vez atendí a una señora que me decía que ella no sabía lo que era la felicidad. Yo conozco un compañero, un colega médico, y cada consulta de él, además de ser una consulta médica, él recomienda tres libros y los anota en la receta. Usted va a leer estos tres libros y lo pone así y nos lo da, ¿no? Entonces yo le decía que yo había leído una vez un libro que se llama El manto amarillo, de Los Van Rampa. Entonces él decía que cuando él era chico, pues él soñaba con ser barquero. Entonces que una vez le preguntó a un monje que pues él siempre había querido ser barquero, pero estaba ahí en el monasterio encerrado, que qué podía hacer. Entonces el monje le dijo, pues para ser barquero tienes que sentirte como barquero, comportarte como barquero, andar como barquero y serás un barquero. Entonces yo le decía a la señora, igual usted, señor, si usted quiere ser feliz, siéntese feliz, haga cosas que la hagan ser feliz, haga todo lo que esté en sus manos por sentirse feliz y será feliz. Entonces claro que va a permitir hacer un cambio y claro que va a permitir que mejores creativamente, en tu imaginación, en los conceptos que tú tienes de algunas cosas. La lectura sí es terapéutica. Y no la lectura de superación personal, sino la literatura en general. Yo empecé a leer alrededor de hace año y medio apenas. Y era una inquietud que tenía de toda la vida. Sin embargo, no tenía el hábito. En mi familia se leyó muy poco. Somos 10 hermanos, entonces eso era como secundario y no fue parte de nosotros. Y traía yo esa inquietud. No hallaba cómo hacerle, no encontraba el camino porque tomaba un libro y me dormía. Mi hermano no le gusta. Ni mi papá. Bueno, mi papá leía de más joven, cuando tenía tiempo. Mi mamá no lee casi. No, mis papás no estudiaron. Mi mamá solo tiene la primaria y mi papá llegó a tercero. Pero mi mamá siempre estuvo al pendiente de que fuéramos a la escuela. Y decía, no voy a perder mi tiempo leyendo un libro. No, en realidad nunca me fijaba bien. O sea, era como un libro y ay, qué aburrido leerlo. Puras letras. Se llama Mariano, tiene 5 años. Pues es un niño muy sociable, muy curioso, muy preguntón. Yo diría que tranquilo, tiene una forma de hablar muy especial. Yo creo que por lo mismo que le he leído desde pequeño, ha absorbido esas palabras y las utiliza en el diario. Entonces es gracioso hablar con él, dice cosas muy chistosas. Desde chico veía los libros
me preguntaba por qué había tantos, por qué eran importantes, pero a la vez ignorados. O sea, debían de tener algo interesante. O sea, dentro de todas esas páginas debía de haber algo. Y nunca me atreví a ojear uno porque me parecía interminable. Primera lectura, no sé, digo, El Principito podría ser. Los de Crepúsculo, la saga. Nunca había visto la primera, la vi como un año después porque mi prima la puso. Y me gustó es como la historia, y entonces comencé a comprar los libros. En el libro lo hace más interesante. En cambio, si tú lees primero el libro y luego ves la película, se te hace como muy hueco. Por otro lado, yo me enteré que había un círculo de lectura en donde compartían un libro cada quien. Somos mujeres de diferentes edades, de diferentes lugares. Simplemente Mónica Márquez, que es la persona que nos guía, nos propone un libro, al siguiente mes lo llevamos ya leído y bueno, pues ya llegas ahí y te vas de otra manera. Entonces, ¿qué hacen? Bostezan. Hicieron un concurso en su escuela, en su colegio, de comprensión lectora. Y pues ganó. Sí, le dieron su diploma y un reconocimiento, bueno, su reconocimiento, vaya, y un pizarroncito. Llegó muy emocionado con el pizarroncito. Bueno, aquí en mi familia tampoco leíamos y fue muy padre porque ahora si mi hijo menor me ve leyendo, se acerca y toma su libro y se pone a leer el suyo. Aquí está lloviendo. Y este es el hermano de Mickey Mouse. Te vas conociendo qué es lo que te gusta, porque puedes decir que no te gusta leer, pero es que no has conocido o no te has topado con algo que realmente te guste, porque sí lo hay, debe de haber. Nunca es tarde para comenzar a hacer algo que te gusta. Cuando estás hablando de un autor que escribió inicialmente su obra en español, ¿sabe cómo es la ruta 64? ¿Sabe qué es un agarrón en la calle? ¿Sabe qué son los piropos? ¿Sabe qué es lo que estás viviendo, ¿no? O sea, son cosas que vienen contigo. Te puede provocar el mismo disfrute leer el mismo libro durante 6 meses, una y otra vez, que leer un libro distinto cada semana. Algunos compañeritos míos casi no saben leer. Cuando leen poquito, se traban. Si no fueran parte de nuestra felicidad, diríamos que los libros de Alicia corresponden a esta categoría. Puedes formular tu vocabulario y no trabarte en muchas cosas, y también mejorar tu ortografía y poder viajar a diferentes mundos cuando estés soñando. Yo creo que principalmente le recomendaría leer los libros más básicos, los más simples, que tienen un lenguaje que no es tan complicado y que la historia los hace más que pensar, así como soñar. Como si viera la película, pero en tu cabeza, son los que más atraen a la gente y de ahí empiezan y llegarán hasta más complicados, pero después. Y el hecho de tener la oportunidad de acercarnos a la experiencia que otras personas tienen de la realidad tiene un efecto liberador. En el sentido de que sabemos que hay muchas maneras de experimentar la realidad y que la variable somos nosotros mismos. La verdad, sí, más que nada los recomendaría acercarse a eso, a ese cincel de la literatura, para mejor ir puliendo esa carga y mejor convertirla en una obra de arte que puede ser su vida. Todos leemos. En Facebook estamos escribiendo y leyendo todo el tiempo. En Twitter igual,
en internet que dice que los que estamos en la computadora todo el día no leemos nada. Bueno, la verdad es que leemos y escribimos todo el día. Tal vez el punto no sea leer, sino leer libros y enseñarles a leer lo que ellos quieren leer. Solía leer un poco más de como unos 5 al mes, pero lo tuve que bajar ahorita porque cuando entré a la prepa es muy diferente a la secundaria y te dejan mucha más tarea y tienes que estudiar de que dicen, hoy vamos a ver este tema y en la semana que viene vamos a tener examen y tienes que estudiar y pues le he bajado como a nada más a 1 o 2. Pues el lugar donde yo me siento a gusto, donde hay poco ruido, donde me puedo concentrar, puedo pensar, incluso puedo reflexionar acerca de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, busco espacios públicos, ya sea la calle o un café, por ejemplo, ¿no? Realmente la mayor parte de mi tiempo estoy trabajando. Entonces lo que hacía era leer mucho en la computadora. O si conseguía el libro, lo leía en físico. Cuando leía en la computadora, pues no lo podía leer a lo mejor más de 3 horas porque ya tenía los ojos llorosos. Yo cuando entré a la primaria ya sabía leer perfectamente. Pues me encantaba declamar. Y era yo, desde muy chiquitita empecé en cualquier festival y todo, yo era la declamadora oficial. Pero yo asistía a la biblioteca pública que estaba por la calle de Hidalgo. En ese tiempo yo veía que el gobierno sí quería que el pueblo leyera. O sea que será porque no había televisión. ¿Por qué digo esto? Porque los lunes era el día de descanso. Entonces, si a alguien le gustaba mucho la lectura, podía leer los sábados y los domingos. No me siento tan libre cuando estoy leyendo en un espacio cerrado. En mi casa sí, pues, pero es como el momento de descanso y por ejemplo, de fin de semana, cuando dejo de trabajar, o por las noches, cuando llego un poco cansado y me pongo a leer. Bueno, a mí me ha pasado regularmente que cuando estoy leyendo y entonces recuerdo algo ahí en la lectura que me pasó o me recordó alguna persona o alguna cosa, y luego pues nada más empiezo a leer, pero no lo estoy comprendiendo. Y así le pasa a mucha gente, de que lee y se las atora algo porque, ay, se me acordó de esto. Y siguen leyendo, pero no están comprendiendo. Y por ejemplo, si cuando llegan al final del capítulo que leen o del párrafo que leen, les dicen, ay, pues ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Así se quedan así como que, pues no sé, porque no le están comprendiendo. Están como metidos en su recuerdo o lo que están pensando. Y bueno, lo que hago para combatirlo, se podría decir, me detengo, cuando me viene ese recuerdo, me detengo, empiezo así como de que, ay, sí, eso pasó y todo, ya cuando se pasa, ya sigo leyendo y ya le comprendo. Pues mira, estaba todo el pasillo grande, así estaba, pero entonces llegó un momento en que dije, yo tengo que tener un lugar para tener mis libros. Entonces ya pues hicimos el cuartito, puse mis libros, pues necesito también un lugarcito en donde acomodarme para leer, tener una buena luz, todo. Entonces ya metimos una cama y ya, ese es mi lugar de lectura. Trataba de buscar como formas ahí mismo en ese espacio que me hicieran estar pensando en lo que estaba leyendo o imaginando. Thank you.
escuela hay un festival que se llama el Festival de la Expresión. Ahí puedes participar bailando, cantando, haciendo muchas cosas. Yo normalmente he escrito cuentos y los he ilustrado yo misma y se los he contado, pero cuentos así muy sencillos. Yo ahorita me he hecho como más adicto al internet, de que todos los días estoy en internet. O sea, ahí me entretengo platicando, o me pongo a ver series, o a ver información sobre libros, o a leer. A veces me pongo a leer fanfics, entonces me entretengo. Desde los, aproximadamente desde los 6 años que yo me acuerdo, ya mi papá me llevaba al cine, él fue el que me inició en esto. Había días en que me aventaba hasta 3 películas al día. Soy aficionado a la barra de café. Soy barista, llevo 4 años en esto. He tomado cursos de barra, cursos de cata, estoy por ver si curso uno de tostar café. Es una cultura increíble, sinceramente, y sí me ha abierto muchísimas puertas. Me encanta y por algo está el café, ¿no? Creé el blog el 30 de mayo del 2010. Lo creé porque muchos de mi salón, de mi escuela o de otros amigos se interesaban porque estaba leyendo. Entonces, ¿qué estás leyendo? Y, esto. ¿Y de qué se trata? O ya va a salir la película de este libro y este. Entonces me preguntaban mucho, entonces investigando internet vi que existían blogs literarios. Los libros que leía los reseñaba. Todos leemos, la única que no lee es la bebé, obvio. Viajar a muchos lugares que haya animales, conocerlos, aprenderme nombres que yo no haya conocido siendo aquí niña y irme a vivir a otro lugar. Y conforme fueron creciendo las visitas, recibí correos de las editoriales que empezaron a decir, pues, nos interesa colaborar contigo, ¿qué te parece si te mandamos libros y tú los reseñas y pues, sirve como de promoción? Por lo general, el cine no le hace mucho honor a las novelas o a la literatura. O sea, muy pocas las películas que logran captar la esencia misma de una novela, sobre todo de las grandes novelas, ¿no? Como dijo, creo que fue Alejandro Dumas, que la mujer es como una taza de café, porque una vez que lo pruebas, no te deja dormir. ¿Quién quiere café? Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba a la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
Tu mirada tiene algo de casa, de lámpara encendida en la ventana que restaura los espacios de la noche. Yo miro desde afuera tu casa como un poema límpido de verdor de palabra. Si pudiera quedarme, si tuviera el valor de pedirte posada, plantaría un naranjo en tu pecho y qué pronto los colibríes vendrían a brevar de nuestra agua. Las historias siempre están con nosotros. Duré 10 años trabajando en los cines. Duré mucho tiempo trabajando en el área de proyección y sonido. Y eso me daba muchos tiempos muertos, por decirlo de alguna forma, dentro del trabajo, que también me ayudaban mucho para poder leer. Me gustaba escribir historias en los diarios, cosas que no eran reales y parte que eran reales. Me gusta leer mucho de los animales para conocerlos bien. Maravillas y misterios del mundo animal, que es el que como casi no tiene imágenes, es casi pura letra del libro. Hay veces que siento que yo estoy haciendo las cosas que estoy leyendo. Mi mamá una vez me leyó uno y se enojó mucho porque había puesto ahí que me había besado con el vecino de enfrente. Yo soy madre de 6 hijos. Desafortunadamente uno de los eventos más fuertes de mi vida fue que me separaron de ellos, de 4 de ellos. Los arrancaron de mi vida totalmente. Fue un evento tan drástico y tan sumamente dramático en mi vida que enloquecí, temporalmente enloquecí y me refugié en la lectura. Hay poemas que sí nos cuentan una historia, pero son más de tipo narrativo, y hay otros poemas que cada lector le da su propia lectura. No hacía otra cosa más que leer, trabajar y dormir. Ese era mi hábito de vida. Tenía conmigo viviendo a uno de mis hijitos, y él le gustaba mucho platicar conmigo, pero yo nomás lo único que quería era dormir y leer. Y bueno, me decía, pues léeme. Y era lo que hacía con él, o sea, no platicaba, le leía cuentos, de los libros que yo estaba leyendo le compartía. Arquímedes fue mi primera tortuga. Antes de comprarla me encontré casualmente con un amigo mío, muy aficionado a las tortugas. Es una lectura que va a requerir el 50% de mi participación para que suceda. Pero exactamente llegó a mis manos el libro del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas cuando estaba yo viviendo este evento. Y si hemos de recordar la trama de esa historia, el Conde de Montecristo fue injustamente encarcelado por años en una taberna, estando incomunicado totalmente de la humanidad. Hace mucho tiempo leí Un Mundo Feliz. El libro trata de que el ser humano ya no nace como lo conocemos, sino que son ahora sí como que probetas, clones, y tú estás destinado nada más a hacer ciertas actividades y nada más vas a hacer eso, y como no tienes aspiraciones de nada más, pues así tú vas a ser feliz. Me identifiqué mucho con este personaje por lo que yo estaba viviendo, porque yo decía, es que esto es una tragedia y él está sacando lo mejor de él en estos momentos de su vida, porque me adentré en el personaje, totalmente lo hice mío, ¿sabes? Octavio Paz, por ejemplo, decía que la poesía no solamente estaba en la poesía, sino en la pintura, en la música, en la danza, en el cine, en los hechos de la vida diaria, nada más hay que abrir los ojos bien. Las carreras o las escuelas de cierta forma te llevan a pensar de que te tienes que enfocar a eso nada más y así solamente vas a ser feliz, sin que busques abrir un poco tu panorama. Me dio tanto gusto cuando él resurgió de entre las personas que lo habían tiranizado, de la forma más inteligente. Yo decía, nomás es cuestión de tiempo, de esperar,
y de enriquecerme, o sea, aplicar la sabiduría en mi vida. La noche no tiene importancia en el caso de las tortugas. Tienes que darle además comida variada, agua suficiente para beber y bañarse, y un lugar donde recogerse en un sitio apartado y oscuro. Estamos yendo a la calle para hablar con la gente sobre la cuestión, ¿tú lees y por qué no? Que trabajo y estudio y no tengo tiempo. Por otras labores que debo llevar a cabo, como trabajar y cosas así. Sí, he tenido libros y los he leído, pero así que me llamen a mí la atención, que yo compre libros para leerlos, no. Pues tal vez porque no tienen el interés. Porque son muy huevones. Somos muy huevones. Creo que por falta de educación, hace mucha falta de educación desde la familia, que te lo inculquen desde pequeños. Pero como que siento que es desde pequeños. Si la familia no te dice que leas, es como que de ahí. Los maestros no están educados para formar una sociedad lectora. Por flojera, por comodidad. Prefieren ver la televisión o hacer otras cosas que tomarse el tiempo y leer un libro. No creo que la lectura sea algo de clases, si no yo no leería. Si partimos del hecho de que los que tienen dinero leen. Yo empecé a leer sin tener dinero, leía libros prestados. Tengo tres hijas que por ahí se escuchan. Te levantas muy temprano, no duermes, estás al pendiente de la familia, de todo, y aun cuando quieras tomar un momento para ti, que dices, ay, ahorita, 5 minutitos para mí, los quieres, pero para descansar y acostarte y dormir. Si yo no me veo en el espejo, ni me preguntan la edad, ni empiezo a hacer recordatorios buenos y malos de todo lo que he pasado, yo no me siento la edad que tengo. Fosforilutina, un glucósido que se usa para tratar algunas enfermedades vasculares. Me quedé ciego y pues me sentí muy mal. Ya no viven mis padres. Yo al principio pensaba mucha vergüenza porque cuando empezaba a andar chocando con todo, y cuando ya uno más o menos agarras práctica y andas más seguro, de todo modo la gente más está, sí ves, se hace güey, y pura de esa. Yo a distancia, sin lente, yo te veo 2, 3 cuadras. Perfectamente bien. En la lectura no. Con los lentes sí, perfectamente bien, hasta 2 horas seguidas. Pero creo que básicamente lo que yo intuía y percibía que necesitaba yo algo en qué entretenerme, pero algo que me resultaba productivo hasta en mi vida personal. Le comenté al maestro, vivo en tal parte, quisiera llegar a la biblioteca. Y estuvimos practicando el nombre de las calles. Y un día tomé la determinación de llegar aquí, a este lugar. Sí, yo me he comprado libros de 10 pesos, hasta de 5 pesos. Entonces, no creo que un lector esté como a la espera de que le llegue el libro. Si ya leyó uno, va a buscar otro. Si le gustó leer, va a buscar. Por ejemplo, sales a la calle y es una bronca, una batalla, y con todo mundo y con todo. Y por eso llegas aquí y sientes una tranquilidad. Las banquetas en pésimas condiciones, algunos negocios que tienen sus puertitas de más abiertas para anunciar algo, motos y bicicletas arriba de la banqueta, automóviles también. Me costó mucho trabajo, un esfuerzo, me sentía muy mal, pero llegué. Cuando realmente encuentras ese sabor a la lectura, aun cuando a veces leas mucho y de repente dejas de leer, sigues siendo lector. Es algo que ya tienes, o sea, ya lo adquiriste. Que por situaciones puedes llegar a no seguirlas o continuarlas, pero va a llegar un momento en el que otra vez, nuevamente, lo vas a retomar. Me gustan los libros de cultura, me gustan los libros de novelas,
me gustan, pues te digo, los libros de los vampiros son así, son seis. Son seis y los todos esos, hasta las películas, me compraron todas las películas. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero divide tus tiempos. Hay tiempos para jugar, hay tiempos para nadar, hay tiempos para trabajar, hay tiempos para esto, para lo otro. Divide tus tiempos y si tú los aplicas, tú vas a triunfar. Cuando uno agarra un libro, sabe de antemano que se corre el peligro de aburrirse, porque no todos los libros son buenos, eso también es un mito, y no porque sean de tal o cual autor es garantía de que vas a leer algo bueno, pero es un riesgo que se tiene que correr, y es más, hasta es un riesgo interesante, es como como estar abriendo constantemente una caja de sorpresas. Pues la verdad es de que aquí sí encontré de veras verdaderos amigos, pues lo que me pone bien venir para acá, de que se platican cosas positivas. Porque yo vivo en una organización donde ahí veía puras cosas que yo decía, pues todos de los invidentes, pues va a ser algo donde nos vamos a apoyar y algo diferente. Y no, ahí me iba y me deprimía. Hice la secundaria a través de estar ciego. Actualmente estoy en el primer semestre del bachillerato. Aquí fue un renacer para mí. Empecé hasta a tomar sentido a mi vida, a mi edad. Y fue cuando ya encontré este lugar, ya estando estudié lo de naturismo. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. El naturismo de lo que trata, el qué comer para estar bien. Y cambiando tu alimentación, cambia hasta tu mentalidad, estás más tranquilo y todo, ya saldrá. Te da más por estudiar, por leer, por otras cosas más positivas cuando ya estás en paz, tu mente está tranquila y todo, sin estrés. Yo creo que un lector no espera, un lector busca, independientemente de si tiene lejos o cerca los libros, alguien que tiene el gusto por leer, va a leer lo que sea, y se va a encontrar algo, porque libros sobran. Si hay algo en el mundo es libros. No hay obstáculo, no hay obstáculo, búscale por donde le busques, no hay obstáculo. Querer es poder. Y eso no nomás en la lectura, en cualquier cosa. Uno solo es el que se pone los obstáculos mentales. Uno solo es el que dice, es que no puedo, es que no tengo tiempo. Me pasó. Y tengo hijas chicas. Mis hijas son realmente chicas y que todavía requieren mucho de mí. Porque te estás proponiendo hacer lo que tú quieres. Y si no te sale bien una cosa, luchas para superarte y lo vas a lograr porque lo quieres hacer. El pasado ya pasó, lo que pasó pasó, el futuro es incierto, siempre trato de vivir lo mejor el presente. A mí se me cerró una ventana y me dejó a oscuras, pero a través de aquí puedo decir lo que se me abrió una ventana que me da luz a través de la lectura. El chiste sí es que tú lo decidas y que lo disfrutes. ¿Qué significa estar en la luna? Algunas personas también dicen estar en las nubes o soñar despierto. Estas expresiones quieren decir que alguien está distraído, en otro mundo. Uno puede estar fuera de la realidad sin darse cuenta, pero también por decisión propia. Cuando ves a la persona que amas, cuando juegas, cuando tienes una conversación interesante, cuando observas un paisaje majestuoso, cuando pones total atención en lo que te gusta, estás en la luna. Parte de leer es ese hábito como de poner atención en las palabras, en cualquier parte que vayas. Si vas en el carro, ver los letreros, el menú de un restaurante. De hecho, a mí la FIL se me hace como el evento más grande. De hecho, creo que fue una de las cosas que más me entusiasmó de venirme a Guadalajara porque nunca había estado en una FIL.
Entonces el primer año que me tocó estar en la FIL y estar cubriendo eventos se me hizo una de las cosas más geniales que me ha pasado desde que llegué a esta ciudad. No ves esa cantidad de autores ni de eventos en otro lado. Comencé a leer cuando era muy pequeña. Empecé con los libros de dibujitos. Después empecé a crecer y empecé a leer libros, los que tenía a la mano, y libros de mis papás de cómo educar a los hijos, porque no encontraba nada más. Ay, como adolescente fue muy problemática, la verdad. Yo primero tuve una vida tempestuosa de fiesta. Yo ya estaba en Vallarta, yo ya pasaba antros, yo ya entraba a fiestas, yo ya tomaba. Hasta que un día realmente me pregunté y dije, ¿y esto para qué? ¿A mí de qué me va a servir esto? ¿O esto está llenando realmente el vacío que tengo? A mí no se me dio la oportunidad de los 18, 19 años de concluir con mi preparatoria, en lo cual hoy estoy por lograrlo. Un día me di cuenta que yo no era el centro del universo. Yo estaba encerrada en una burbuja donde creaba mi propio mundo y nunca me aterrizaba a vivir en este mundo. Yo creo que son muchísimas personas a las que yo he visto, a esa Sandra, que solamente su visión se limita a lo mejor no a su nariz, pero sí a un metro alrededor. Me voy a la escuela, un transcurso de la escuela, cómo hago mi tarea, y me doy ese espacio, un pequeño espacio, es como que, bueno, voy a darle una curiosidad, y al momento de volver a hacer la tarea es algo que te ayuda mentalmente, como, porque es un ejercicio para el cerebro, que aprendes más si te distraes un momento. Un hábito que yo tengo es que de repente leo dos o tres libros al mismo tiempo. O sea, tengo un libro en la mochila para el autobús, tengo un libro en la casa y tengo un libro en la sala y otro en la recámara, entonces los estoy alternando. Yo tengo mucho el hábito de marcar con marcatextos las frases que me identifican o que son significativas para mí, o palabras que no sé su significado. Yo soy como ella. Te empiezas a reafirmar y empiezas a agarrar esa seguridad porque no te sientes con una soledad de... ¿Sabes que soy el único al que le pasa esto? Por ejemplo, a mi novio le gusta leer muchísimo, muchísimo. Y él lo que generalmente hace, cuando vamos a cumplir meses o algo así, me regala un libro. Él la idea que tiene es que algún día tengamos una biblioteca muy grande entre los dos. La literatura definitivamente nos da herramientas para construir, porque nos hace creadores, nos hace dueños de lo que está aquí dentro y nos ayuda a sacarlo, a que los otros lo vean, a que no se quede solo en una idea. Creo que cualquier persona, por más corta que sea su edad o por más grande, tiene esa virtud, esa capacidad. Realmente podemos encontrar en la lectura algo que nos interese, no nomás como para un beneficio académico, sino que para aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Creo que es algo importante porque lo empezamos a compartir desde que nos conocimos. Son temas de conversación, ¿no? El platicar de los libros. Creo que leer un libro es parte de vivir. Te enseña muchas cosas o aprendes mucho de eso. A pesar de que todavía no... Aún ya no andamos en cuatro extremidades y no vivimos en cavernas, el ser humano ya puede ir a la luna, puede crear antibióticos, puede hacer cualquier... Yo sé que la cultura en México es cara, que a veces los libros son muy caros incluso para algún profesionista, pero hay bibliotecas. Y si quieres tiempo, lo puedes encontrar. Tal vez si no tienes demasiado tiempo, puedes agarrar un cuento que es muy breve y no te va a tomar días enteros de tu vida. Pero sí creo que leer es una experiencia que todo mundo debe experimentar. Si no lo pruebas, nunca vas a saber si era bueno o no. Porque no son solo palabras en una hoja, es mucho más, es lo que sucede dentro de ti. La lectura podría ser la transformación más rápida que ocurriera en México. La independencia duró alrededor de 10 años. Esta revolución dura solo 20 minutos al día. Comienza en ti.